25 de diciembre de la Virgen dice lo siguiente: queridos hijos, os traigo al Rey de la paz, para que Él os dé su paz. Vosotros, hijos míos, orad, orad, orad. El fruto de la oración se podrá ver en los rostros de las personas que se han decidido por Dios y su reino. Yo con mi Hijo Jesús os bendigo a todos con la bendición de la paz. Gracias por haber respondido a mi llamada. Bien, pues ya lo he leído. Jesús nos trae su paz, no la paz que nosotros queremos. Ya empezamos, ¿eh? Nosotros querríamos una paz y Cristo nos trae su paz. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la vida cristiana, hermanos y hermanas, no es una vida sin luchas. Ese que se hace cristiano pensando, bueno, ahora podré estar en la montaña tranquilo, meditar, libre de preocupaciones. No, no, ni las monjas de clausura están libres de preocupaciones, libres de luchas. La paz de Cristo significa una cosa totalmente diferente. Es otra cosa. Cristo espera de nosotros que luchemos, que luchemos. Igual que Moisés mantenía los brazos en alto y vencían las batallas, y cuando bajaba los brazos perdían, nosotros hemos de mantener también nuestros brazos en alto. Debemos luchar cada día, hermanos y hermanas, para ser cristianos, debemos luchar cada día para hacer la voluntad del Señor. Debemos luchar cada día para vencernos a nosotros mismos y ser del Señor. La paz de la que nos habla Jesús, la paz de la que nos habla aquí la Virgen, no es la ausencia de guerra o la ausencia de luchas, no. Eso es para el budismo, eso es para otros, para el cristiano no. Un cristiano está siempre en pie de guerra contra el pecado, en pie de guerra contra sus afectos, en pie de guerra contra todo aquello que le quiere alejar del Señor. Mirad, San Agustín decía que la paz es la tranquilidad del orden. En esa obra magistral que es La ciudad de Dios, nos da la definición de paz: la tranquilidad del orden, lo cual quiere decir que hay que ordenar la vida, ordenarla hacia Dios. El orden de nuestra vida debe ser poner a Dios en el primer lugar, a Dios en el centro, a Cristo en el centro de mi corazón. Quiere decir que en mi corazón no tengo que tener otras cosas, sí, porque si no sería un egoísta, y no somos egoístas, y Cristo no nos llama a ser egoístas, pero el centro, la parte más importante de nuestro corazón, esa es para Cristo, esa es para Dios. Y desde ahí hemos de ordenar nuestra vida. Claro que sí, la familia también tiene que estar ahí, la mujer, el hombre, todo tiene que estar ahí, cerca de Cristo, pero todo desde Cristo y hacia Cristo. ¿De acuerdo? Esa es la definición de paz de San Agustín y es la paz que el Señor nos viene a traer. Fijaros bien que cuando Jesús muere, cada vez que se aparece a los apóstoles, les da su paz. Una paz que lo que nos tiene que hacer es permitir luchar por Él. Una paz que lo que nos tiene que hacer es ser testimonios de su amor por todo el mundo. Muy fácil, decimos Dios es amor. Y ayer decía la misa en el geriátrico y uno de los ancianos lo decía: Dios es amor, sí, pero después, Dios es amor, pero después me voy a dar patadas a mis hermanos. O después maltrato a quien se pone delante de mí. No, no, hermanos, que Dios es amor significa que es amor. Y el amor se da siempre, el amor es difusivo, decía Santo Tomás de Aquino. El amor se da siempre. Cuando uno descubre el amor, lo único que puede dar a los demás es amor. Dios es amor significa que tenemos que estar dispuestos a acoger
a Dios en nuestros corazones para darlo a nuestros semejantes. Os tenía que haber dicho que apagarais el móvil antes, ¿eh? Bueno, que tenemos que dar amor. Fijaros bien, si nos preguntamos qué hacemos aquí, por qué estamos aquí, por qué estamos en este mundo, qué sentido tiene nuestra vida. Si miramos la Biblia, Dios, Cristo, nos da el sentido. El sentido de nuestra vida es el amor. No hay otro sentido en la vida. Dios nos hace, nos crea por amor y nos crea para el amor. Dios, que es amor, te necesita a ti, a ti, a ti, a mí también, para hacerse presente en el mundo. Porque cuando amamos, hacemos presente a Dios en el mundo. Es necesario el amor. Y para tener amor hay que luchar. La paz de la que nos habla la Virgen no es una paz estática. El amor no es estático. El amor está siempre en marcha. Siempre en marcha. Estamos llamados a ser testimonios del amor de Dios. El pecado es cuando no amamos. El pecado es cuando renunciamos a hacer presente a Dios en el mundo a través del amor. No podemos renunciar jamás a eso. Esa es la llamada primera. Y yo soy sacerdote porque concreto mi amor en el sacerdocio, porque Cristo me ha llamado a concretar mi amor en el sacerdocio. Y muchos de ustedes son casados porque Cristo los ha llamado. Es una llamada, es una vocación, una llamada de Dios a vivir el amor, su amor, en la vida matrimonial. Por eso, para el cristiano, el amor es lo primero. Y la paz que Cristo nos da, la paz de la cual la Virgen nos habla siempre, es una paz que hay que ir conquistando cada día. ¿Cómo? Teniendo a Cristo en el centro. ¿Cómo? Pues cuando hay momentos en los que me cogen las cosas materiales, saberlas echar fuera y volver a poner a Cristo. ¿Cómo? Cuando mis afectos me hacen vivir desordenadamente, sabiéndolos quitar afuera y poniendo a Cristo en el centro. Y para eso es necesario revestirse de la armadura del combate que dice San Pablo. Tenemos que revestirnos de Cristo y prepararnos para la guerra. No, ahora no salgáis aquí con espadas y ballestas y pistolas. No. La guerra espiritual, la guerra interior. No podemos renunciar a eso. Cuanto muchas veces nos plantean un cristianismo light, un cristianismo, pues bueno, de ir haciendo, de... No. Lo que nos plantea la Virgen de Medjugorje, lo que nos plantea la Iglesia, lo que quiere Cristo, no es ese tipo de cristianismo. Quiere que seamos testimonios radicales de su Evangelio, radicales seguidores de su palabra, no a medias tintas, no, como decimos en Cataluña, nothing la viu viu, no, sino con radicalidad. Y eso no es fanatismo. Ahora alguno dirá, pues es que este padre es un fanático. No. No se trata de fanatismo. Se trata de seguir a Cristo, que es la cabeza. Se trata de darlo todo por Cristo. Pero se trata también de pensar en nuestras vidas. Se trata de meditar. Se trata de saber, como dice San Pedro, saber dar razón de nuestra esperanza, de la esperanza que tenemos, de aquello que pensamos, de aquello que llevamos en el corazón, pero darlo con radicalidad. El Evangelio no es para los tibios. La religión cristiana no es para los tibios. ¡Uy, padre, yo soy muy católico! ¡Uy, yo creo mucho en Dios, pero no voy a misa! Pues en realidad no eres cristiano. Porque si resulta que el Dios amor se nos da en la Eucaristía por amor,
se hace un cacho de pan, un cachito de pan, se hace nada para estar contigo y tú no vas, pues en realidad es que no lo quieres. Padre, no, yo creo mucho, pero no rezo nunca. ¿Alguien tiene un amigo con el que no hable muy a menudo? Yo creo que si tienes un amigo con el que no hablas, ya no es amigo tuyo. Pues hay cristianos de ese tipo, eso no son cristianos. Y tenemos que anunciar con fuerza, tenemos que decirlo en voz alta, no son cristianos. El cristiano es aquel que es amigo de Jesús, aquel que confía en Jesús, aquel que centra su vida en Jesús, aquel que se cree su bautismo de verdad, que cree que tiene la fuerza del Espíritu Santo, el bautismo que nos llama a ser reyes, sacerdotes y profetas, el bautismo que nos llama a ser mediadores entre la tierra y el cielo, el bautismo que nos llama a vivir como hijos. Mañana celebramos la festividad del bautismo de Jesús. No podemos ser, no se puede servir a Dios y al dinero, dice la Biblia, pero no podemos ser cristianos tibios. Es necesario que cambiemos, que nos dejemos cambiar nuestro corazón. El Evangelio no nos llama a ser cristianos tibios, no nos llama a ir haciendo, sino que nos llama a cambiar con radicalidad nuestra vida, a tener a Cristo en el centro, a recibir su paz y a luchar por conservar esa paz y por dar esa paz al mundo. No se trata solo de que yo me la guardo para mí. He dicho que el amor es difusivo, la paz también. Cuando uno encuentra a Cristo, cuando uno encuentra a Jesús, es necesario anunciarlo por todas partes. Hemos encontrado un tesoro. Nuestro tesoro es el Señor, nuestro tesoro es Jesús. Y tenemos que anunciarlo con nuestra vida, con una manera diferente de vivir, desde el amor, pero también con nuestra vida, pero también con nuestra palabra. Y es necesario que anunciemos a Jesús también de palabra. Obras y palabras. Bien, la Virgen nos habla de la oración. Orad, orad, orad. Tres veces. Orad, orad, orad. Es necesario en este principio del siglo XXI que la Iglesia, que los creyentes, seamos creyentes de oración, creyentes de verdad, amigos de Jesús de verdad. Y para eso es necesario la oración. Yo siempre digo que en la oración hay dos pasos. Uno ya lo hemos hecho, que es la oración vocal, que es el Santo Rosario y que son tantas otras oraciones que nos regala la Iglesia, principalmente el Rosario y la liturgia de las horas. Pero luego es necesario un ejercicio del corazón que busca unirse al corazón de Dios, del corazón que busca la amistad con el corazón de Jesús, del corazón del Hijo que busca a su hermano, Jesús, del corazón del Hijo que busca a su Padre, a Dios. Es necesario ese movimiento, y eso tampoco es... Hay una palabra filosófica, no quiero hablar de filosofía, la ataraxia, lo de los budistas. Me pongo ahí ni bien ni mal, no, sino que se trata de que es un movimiento. Sabemos que Dios ya se ha dado, sabemos que Cristo ya está con nosotros, sabemos que Él está en nuestros corazones. Es necesario que nosotros también le abramos el corazón, que lo sintamos. A veces no se siente tanto, a veces... Padre, es que yo rezo, pero no siento nada. Bueno, pues ten paciencia. Ten paciencia. Cuando uno se enamora de una mujer o una mujer de un hombre, no, tampoco están 24 horas al día sintiendo cosas. A veces se siente más, a veces se siente menos. Pero es necesario dejarnos imbuir de la virtud del amor. Y estar ahí, estar abiertos al Señor, estar ante el Señor. Dejar que Él nos diga todo lo que quiere para nuestras vidas.
no lo que nosotros queremos. O sea, es un problema de la oración. Uno de los muchos problemas de la oración es que a veces en la oración buscamos que Dios nos diga lo que nosotros queremos oír. Y eso no puede ser. Tenemos que dejar a Dios hablar. Y Él habla. Habla en la Biblia. Por eso todo cristiano ha de ser un lector fervoroso y continuo de la Biblia. Habla en nuestros corazones a través de la oración. Habla en la Eucaristía. Habla a través de tantas cosas, a través de los hechos cotidianos de nuestra vida, de cosas a veces insignificantes, a través de un niño, a través de un pobre que llama a mi puerta. Yo creo que es necesario que dejemos que Dios hable a nuestros corazones en la oración. Orad, orad, orad. Y dice que el fruto de la oración se puede ver en el rostro. Se ve en el rostro del cristiano que somos hombres y mujeres de oración. Yo a veces me lo pregunto, aquí en esta iglesia tan enorme, esta basílica, y a veces se lo digo a la gente, si cuando salimos de misa, la gente que no viene a misa, que es la mayoría, que pasan por la puerta de la basílica, si cuando nos ven salir, nos ven con un rostro diferente. O nos ven con ese rostro crispado, amargado. ¿Nos ven diferentes? Estamos aquí meditando. Rezaremos. Nos encontraremos con el Señor. ¿Y cómo saldremos? ¿Saldremos igual? Pues si salimos igual, pues seguramente no lo estamos haciendo bien. Porque hay un fruto en la oración y ese fruto ciertamente se ve en la cara. En el corazón, naturalmente que sí, pero tenemos que ser capaces también de verlo en la cara. Y fijaros bien, y ya voy acabando, es necesario que sepamos encontrarnos con Cristo en la oración, en el sagrario, naturalmente, en la iglesia, sí, pero también en nuestros corazones. Y si Cristo está en mi corazón, Cristo está en el corazón del otro también, ¿eh? Yo cuando a mi puerta, a las 2 de la tarde que acabo de comer, y a menudo estoy cansadísimo, me levanto a las 6 de la mañana, me voy a caminar, bueno, hago las oraciones, me voy a caminar, vuelvo, la misa a las 10, no paro todo el día, como, me siento, y ¿sabéis qué pasa? Que quiero, pienso, a ver si hago la siesta un poco. Bueno, esto lo están grabando y saldrá en la página. Ahora todo el mundo sabe que me gusta dormir la siesta. Bueno, pero hago 5 minutos, ¿eh? Bueno, no es verdad. Hago 10. Vamos a dejarlo en 10. Bueno, pues en el momento que me siento, llaman a la puerta. ¡Ring! ¡Oh! Bueno, levántate. Me vuelvo a sentar. ¡Ring! Eso es cada día, ¿eh? En la puerta, el teléfono, el no sé qué. Y al final me entran ganas de enfadarme. Creedme, me entran ganas de enfadarme. Yo creo que es humano, ¿no? Si estás intentando descansar, a las 2 de la tarde piensas, bueno, que la gente no tiene que comer, que la gente no tiene nada que hacer. Pero yo pienso, Ferran, es Cristo quien llama. Es Cristo que está llamando. Y eso me ayuda a levantarme cada vez que llaman a la puerta, pues de una y sin murmurar y sin pensar nada en contra. Me acuerdo una vez que en una reunión de sacerdotes, un sacerdote dijo, uy, esta noche han venido a llamarme a las 11 de la noche, que se han creído, ya podían esperar más, para una unción de enfermos, pues ya la podía haber hecho antes. Y yo le dije, pues tú te estás quejando, es un hijo tuyo, es alguien de tu rebaño que te viene a llamar. Ahora imagínate el papá y la mamá, ahora pienso en Oriol, que a las 2 de la noche, a las 3 de la noche, a las 4, el hijo está enfermo, el hijo llama, el hijo tiene hambre y se tiene que levantar. Pues ¿cómo no lo vas a hacer tú? Es un hijo tuyo que viene y que te pide ayuda.
¿no? Pues y he puesto dos ejemplos así un poco tontos, ¿no? Pero para que entendáis que en el corazón del otro también está Cristo. Y que tenemos que amarnos a nosotros, pero que tenemos que amar al otro, porque en el otro se aparece el rostro de Cristo. Y por lo tanto, para el cristiano es fundamental encontrarse con Cristo, en la oración, naturalmente. En primer lugar, la oración, la Eucaristía, pero también la Biblia, pero también en el otro. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Eso es muy importante. No lo olvidemos nunca. Yo sé que lo que he dicho, alguien a lo mejor esperaba unas palabras espectaculares aquí, que bajara el fuego de arriba, pero es que el fuego lo tenemos que tener en el corazón. Yo no espero nada de fuera, sino de dentro. Por eso ahora, en este momento de silencio y de meditación, yo voy a rezar para que el Espíritu Santo, al que invocábamos antes de empezar esta meditación, venga a vuestros corazones, os renueve por dentro, os dé luz, esa luz que necesitamos para que el pecado se vaya, para que nos podamos poner ante Dios desnudos, sin nada, y para que Él sea el que toque nuestros corazones y el que cambie nuestras vidas.